¿De Sí. Bueno, en realidad es un semidios o un dios, pero bueno. Producir o comprar. Este es un tipo de ejercicio que es como los de punto muerto, lo único que cambia es el enfoque. ¿Cómo se enfoca el ejercicio? ¿Qué se busca? ¿Qué se pregunta? Pero la operatoria es igual. Dice, una empresa dedicada a la fabricación de cuadernos escolares se plantea la opción de imprimir la portada o encargar dicha tarea a una imprenta. Si la impresión la realiza otra empresa, el coste unitario de impresión y transporte sale a 0,25. Eso es la P. Lo que me cuesta comprarlo fuera, ¿vale? La P es lo que me cuesta comprarlo fuera. Antes era el precio del producto al que lo vende y ahora lo que me cuesta comprarlo fuera. O hacer, sí, comprarlo fuera. Que me lo hagan. Ahora, si esto es fuera. Y ahora, si lo hago yo, supone unos costes fijos de 3.000 euros y un coste variable unitario, cada portada me cuesta 0,1 euros. Entonces, tú imagínate que yo quiero hacer una portada nada más. Una portada. Una portada me cuesta 3.000 euros y un céntimo, y 10 céntimos. Sin embargo, si la pido fuera, me cuesta 0,35 céntimos. Por supuesto, la voy a pedir fuera. Pero para 1.000 ya no está tan claro. Para 1.000 me cuesta 3.000 euros más 1.000 por 1 serían 100 euros. Me cuesta 3.100 euros. ¿Veis? Ya hacerlo me cuesta no más que 100 euros. Lo que me cuesta es montar la. A lo mejor comprar la máquina. Pero aquí si hago 1.000 me sale por 350 euros. Todavía me sale mucho más barato. Voy a tener que hacer un montón de portadas para que salga más caro o más barato. Entonces tengo que ver. ¿Cuánto me cuesta hacerlo fuera? Que serían como los ingresos. Hacerlo fuera sería la cantidad por el precio. Y hacerlo yo sería, los costes totales serían el coste fijo más coste variable unitario por la cantidad. Entonces de aquí me sale la misma fórmula. Q del punto muerto. Sería los costes fijos partido el precio al que lo compro fuera menos los costes variables unitarios. Esto no cambia. Y esto da. Eso quiere decir que tengo que hacer 12.000 portadas para que me salga a cuenta. Pues eso es. Que lo puedes dibujar, tú lo dibujas, porque te lo van a pedir. Entonces los ingresos serían la cantidad por. ¿Por cuánto? Por 0,35. Y los costes totales serían los costes fijos, que son 3.000, más coste valor unitario 0,1 por la cantidad. Entonces, una tabla para uno. Yo siempre en la tabla pongo el 0 y el punto muerto. Y hago por un lado los ingresos y por el otro lado los costes totales. En 0. Si hago 0, me cuesta 0. Si hago 12.000, me cuesta 12.000 por 0,35. 4.200 euros. Si hago 0, me cuesta 3.000. Compro la máquina. ¿Vale? He comprado la máquina y no soy ninguno. Estoy tirando el dinero. Pero si hago 12.000, serían 3.000 más 0,1 por 12.000. Me cuesta 4.200, que es lo mismo que si lo compro fuera. ¿Vale? Entonces, si yo dibujo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Y los costes, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Voy a dibujar en azul lo que gasto. Sería los ingresos que tengo. O lo que gasto fuera. Hasta 12.000, 4.200.
me sale esto. Y ahora, si lo hago yo, claro, si no hago ninguno, me gasto 3.000 euros. Pero conforme voy haciendo más, se va igualando hasta que llega un punto en el que me sale más barato hacerlo yo que comprarlo fuera. ¿Vale? Porque ya he amortizado el precio de la máquina. Pues esos son los ejercicios de producción-compra. Son iguales que los del punto muerto, lo único que cambia es el enfoque.